Y qué hay, banda, les habla su amigo el Pokéfreak. Y el día de hoy, como balde de agua fría, nos ha caído la siguiente noticia. Se acaba de anunciar un nuevo anime corto de Pokémon llamado Pokémon Evolutions. Aquí tenemos lo que es el tráiler de presentación. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vamos a hacer la pantalla grande y vamos a poner play. Ahí tenemos la ciudad, tenemos, parece, los Corviknights. Por ahí vi una ruleta también. Y estamos en Ciudad Puntera, Windon. Ahí está nuestro amigo Leon con su ya muy conocido Charizard, Eternatus. Y parece que va a maxear, parece. Ahí estamos el hermano de Leon, Hop o Paul. Dice, explora. Ahí está Lily. Explora el mundo Pokémon. Y hay un Pokémon en los cielos. Tenemos a nuestro amigo Calm con Xerneas. Parece que ahí está Lisandro. Lisandre. Ahí tenemos a Lusamin. A Lily con Lunala. Tenemos el Eternamax. Dice: historia sin tiempo de 8 regiones Pokémon y varios lugares icónicos de distintos juegos, no solo de uno, ¿eh? De distintas regiones, distintos juegos. Ahí está el estadio de Ciudad Puntera, Sol y Luna. Y ahí tenemos Pokémon Evolutions. Wow, increíble, la verdad, totalmente inesperado. Y aquí tenemos un tweet de nuestro amigo Poké Experto con lo que es el calendario. Y dice: calendario de evoluciones Pokémon. Bueno, estos son los últimos capítulos, me parece. Aquí está. Este es calendario de evoluciones Pokémon. El 9 de septiembre se estrena lo que sería el primer episodio de esta miniserie, la cual se llama El Campeón. Y estará ambientada en la región de Galar. Mientras que el 23 de septiembre tenemos el segundo episodio, el Eclipse, ambientada en Alola. El 7 de octubre tendremos el tercer capítulo, El Visionario, ambientado en Kalos. 21 de octubre, el episodio El Plan, ambientado en Unova. Vamos en orden decreciente, de la región más reciente a la más antigua. Aquí tenemos una imagen bastante interesante. Pokémon Evolutions. Y aquí tenemos lo que es las chicas kimono con Lugia. Aquí tenemos a nuestro rival de cuarta generación con su Empoleon. Tenemos a Lysandre con Xerneas. Aquí está Leon con Eternatus. Lily con Lunala. Wow, parece como que Lily va a tener alguna relación con Lunala. Parece que se llevan bastante bien. Tenemos a Getchis con Zekrom. Y tenemos a Xenia con Rayquaza. Parece que algo de los multiversos puede haber aquí en Pokémon Evolutions. Y aquí tenemos a nuestra amiga Blue. Blue en japonés, Green en español, acá en occidente, con su inicial Blastoise. Estos serían los nombres de los 4 primeros capítulos. Y aquí abajo continúa el hilo con los siguientes capítulos. Dice: por el 2 de diciembre, capítulo El Rival de Sino. Capítulo 9 de diciembre, El Deseo de Hoenn. El 16 de septiembre viene el penúltimo capítulo llamado El Espectáculo en Yoto. Y el 23 de diciembre viene El Descubrimiento en Kanto. Parece que con las escenas de la foto anterior, de esta foto, ya nos están más o menos diciendo qué es lo que va a pasar en los episodios. Y eso, banda, coméntenme en la caja de comentarios qué les parece esta nueva serie Pokémon Evolutions. ¿Qué les pareció el tráiler? ¿Qué expectativas tienen de esta serie? A mí, la verdad, me parece como a Pokémon Generations, también como a Pokémon Origins, los cuales fueron así miniseries muy 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 buenas, excelente calidad, excelente historia, muy bien contada, te mantenían enganchado
de principio a fin, yo creo que va a ser algo parecido. La animación se ve excelente, los dibujos también. Y eso, banda. Esto ha sido todo por el video de hoy. De mi parte, un gustazo haber compartido con todos ustedes. No te olvides comentarme en la caja de comentarios qué te ha parecido todo esto de aquí que se ha anunciado. Y si te ha gustado el video, por favor, no olvides dejar un like y suscribirte a este canal. Les ha hablado su amigo el Pokéfreak. Y nos vemos en el siguiente video.